And welcome back everybody to the second half of Valley United against Albion San Diego. Este puede ser un buen partido. Fuimos 0 a 0 en la primera mitad, pero no sin acciones en la cancha, ah, uh, poquitos extracurriculares fuera de lo futbolístico, pero parece que ya todos se calmaron y, y estamos listos para empezar esta segunda mitad de intenso fútbol. El árbitro ya se revisa con los dos porteros. Dice que es hora y ahora sí arranca la fiesta futbolera esta segunda mitad. Albion San Diego contra Valley United FC, que los va de visitantes. Yo soy Daniel Orona, aquí junto con mi compañero Rafa Sánchez. Y estamos aquí listos para traer las acciones cuando Valley United empieza y empieza rápido por la izquierda. Entran al área, esta puede ser buena. Centro cortado ahí, sigue el peligro por ahí. Sigue segundo poste, sale el portero y se agarra de este balón. No dejan las acciones, pero te doy la bienvenida, Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Dani? Muy buenas noches. Tengan todos ustedes igual para Franco y Jeremy. Bueno, muy buenas noches a todos los que nos ven a través de YouTube, en la página de Internet y también en Ep Sports. Ya eh, listos para esta segunda mitad, eh, lo, lo que escuchamos en la primera parte, que un, un partido más o menos como tipo lucha. Libre eh, también, semi profesional uh, mar martial <laughs> arts. También, entonces, vamos a ver si el árbitro de alguna manera pone un hasta aquí al partido, por lo menos de alguna manera, controlar la situación de, del partido para que no se llegue a las tarjetas rojas ni tampoco a los golpes. Pero vamos a ver que el Valle de eh, ahora sí, vamos a ver de qué trae jugando esta vez de visitante, ya que eh, recibió al albión en, en su partido inaugural con una victoria de 2 a 1. Ya miramos algunos de los uh, jugadores pintados de amarillo. No nos olvidemos de la semana pasada, los jugadores de Valley United, todos los defensas se fueron de amarillo, todos recibieron tarjeta. Entonces es algo de la disciplina que necesita mirar el profe Gaitán. Cuando ahorita mueve balón, San Diego lo quiere lo hacer de manera larga. Viene tratando de cortar la defensa de Valley United, les queda el rebote y ahora sí revientan la roca hasta donde quede. Balón sigue dividido en la mitad de la cancha. Parece que ahora sí ya controlan los de, los de azul. Es Dani Lines con el balón, levanta la cabeza y se busca a Luis Hill. Hill va a ponerle presión al portero, pero este ya calmadamente pone las cosas en orden. Tiene el balón, los pies el portero. Ahora sí va para arriba buscando sus mediocampistas. Es Moriño que gana el balón dividido en la media cancha. Ahora sí lo tiene, parece que es Velasco. Viene para el medio con Hill. Hill se va Tratando de entrar al área, Velasco con el tiro. El portero a dos manos agarra y controla la situación. Se apodera del balón y lo pone abajo para controlar. Ya es la segunda que avisa el Valle y Quiere gol, Rafa. Así es, Dani. La verdad es que el Valle quiere mantener en la, en la cima de la tabla. Quiere mantener este primer lugar. Quiere ya de alguna manera eh, despertar en esa segunda mitad, metiendo lo que es el gol que no ha aparecido en los primeros 45 minutos. Aquí controla otra vez Albion. Viene con ese, es el número 7. Eder Areola. Areola se acompaña con sus compañeros ahí en la mitad. Quieren triangular pero el balón queda rebotado. A ver quién sale con él. Es el mismo de San Diego que viene para arriba. Balón sigue por a... sigue a dividido. Bajaron jugador en la mitad de la cancha. Dice el árbitro que es falta. Se queja de la espaldilla. Parece que es Velasco. Sí, efectivamente número 22 Ricky Velasco. Se queja de un golpe que le dieron a la clásica dormilona, Rafa. Sí, no, la verdad un golpe arriba de la, de la, de la pompa, la verdad que sí, como, como dice la dormilona, porque es, 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 ahí está el, el nervio ahí directamente, Ajá. entonces te adormece lo que es la pompa y la, y la pierna, y para levantarte va a costar trabajo, y mira, la verdad que se duele Ricardo Velasco, que ya es un jugador en el primer tiempo, Dani Amigos, que lo andaban atropellando ¿eh? varias veces, lo andaban eh, causando falta, ahí mismo vemos al capitán Nico. Reclamando el que llaman varias al árbitro, pues ahora sí no sé, se les olvidaron las tarjetas, ¿por qué no saca un poco más de autoridad? Y aquí estamos mirando, tratando de reanudar las acciones. Se va con el número 21, que es el capitán de este equipo de San Diego, de San Diego Daniel Vicente. Que es el mismo que había empujado en la última jugada, bueno, penúltima jugada del, del primer tiempo y había empujado por atrás. Al mismo Ricardo Velasco y el árbitro no, no marcó nada. Ni, ni, no, no era ni falta, va a, a balón a tierra, va a reanudar las acciones. Aquí estamos mirando Peláez, parece que va a regresar el balón. Y lo mismo lo hace Valley United para re, una, reanudar estas acciones. El, ahí se mira el fair play. Así es, Dani. Y mira, el profe Gaitán de alguna manera está cambiando un poquito la media cancha. Eh, usualmente a Elías y a Facundo lo ponían en el segundo tiempo para renovar, para de alguna manera revolucionar la media cancha, pero en esta ocasión van a empezar estos dos, bueno, empezaron estos dos jugadores dejando fuera al número 42 Coloco y también dejando al, al famosísimo Jeffrey, número eh, 14. mira. Ojo, que otra vez se vuelven a agarrar todos y se vuelven a hacer de palabras y de empujones y parece que hasta el mismo profe Gaitán viene a controlar a sus jugadores, se viene a agarrar a Moriño que acordándole que hay que no, no hay que perder la cabeza, hay mucho fútbol por qué jugar, hay mucho por qué concentrarse, eso es exactamente lo que viene. Y pues la misma clásica del, del jugador. Yo sé lo que estoy haciendo, coach. Sí, Dani, es que mira, eh, estamos a 49 minutos del, del, del partido. Una, una, expulsación, una expulsión por parte de, de Valenaret le puede perjudicar el partido y, y ahora sí tener su primera derrota de esta temporada. Aquí miramos, el mismo Moriño va a hacer el saque de banda mientras que el árbitro da las últimas indicaciones a los jugadores de San Diego. Queremos mandar saludos para toda la banca de, de ahorita que estamos mirando al profe Gaitán ahí y también al asociate coach eh, Dani de Oliveira que ayer celebró su cumpleaños. Feliz cumpleaños para Dani. Así es, el famoso as, a, asociado como entrenador Dani de Oliveira. La verdad que le mandamos un fuerte saludo y muy, muchas felicitaciones. Con mucha eh, experiencia como técnico, también como jugador, la verdad tiene mucho de qué recordar este gran eh, profe profesional del, del fútbol. Así es, ahora viene Valley United por la izquierda, aquí Ricky controlar el balón, se lo roban y este el balón es reventado. Otra vez va a ser de Valley United en forma de saque de banda. Lo tiene otra vez Mourinho, amenaza con ir dentro del área, se mueven sus jugadores para allá. Lo hace. Entra aquí, parece que es con Moriño. Es Luis que tiene el balón. Se da la media vuelta al tiro, pero se va desviado. Se acaba el peligro ahí. Parece que va a ser saque de portería para el arquero Benjamín Roch. Así es, desde el, desde el estadio Canyon Crest Academy de la casa del Albion de San Diego la verdad que tuvo participación con en la US Open Cup Dani amigos perdiendo contra el San Diego Loyal un clásico en, el, en lo que es en el en la bahía de San Diego en el sur de California donde ahora sí, equipos de la, de la NISA, ¿eh? dieron de qué hablar, dieron batalla contra equipos de la USL y también contra equipos de la MLS. ¿eh? Muy buen torneo, me está gustando, Daniel. Está, está mostrando el nivel que tiene la NISA, que este no es cualquier liga, no es cualquier fútbol, está mirando fútbol, nivel profesional que, está, que se está elevando con cada año más que está pasando aquí, donde marcan fuerte lugar contra Ricky Velasco, lo marca rápidamente. San Diego quiso aprovechar, quiso sorprender, pero dice el árbitro, no, hasta que yo diga. Hasta que yo esté listo, como siempre, Rafa, el árbitro manda. Sí, no, el de la casaca roja con todos sus auxiliados, la verdad que son los que mandan en el campo de juego. Un campo de juego, Dani, que es pasto sintético, es un pasto eh, no muy favorable para mí en lo personal. Dani, amigos, pota eh, mucho el balón. También puedes de alguna manera sufrir un poquito de, de lesiones porque no, no resbala muy bien lo que es el, el zapato. ¿no? no resbala, y está entonces... chico el, el campo, lo, lo, lo hablamos con el... Uh... Con Carlos Padilla, que también le mandamos saludos, de la que está allá en la banca de, de Valley United a, a, asistiendo al profe Gaitán, que dice que está muy narrow, es uno de los campos más pequeños que hay en la NISA. Uh, sigue siendo re, uh, re, uh, regulation, Ajá. pero del, uh, al límite de lo más pequeño que hay en términos de, que, de qué tan largo es el campo. Entonces, eso puede mandar. Para el peligro para un equipo, como vale un área, que le gusta jugar en espacio, le gusta jugar a las carreras, así es, y si no tiene espacio para hacerlo, les puede afectar el juego. Bastante, no es que la verdad mentalmente te hace sentir chico, ¿no? Mentalmente te hace sentir como que no puedes. Como que el área aquí, va, vale un área bien el centro, es rebotado con las defensas, buscan salir de peligro, lo hacen ahorita por la derecha. Es Mourinho que roba el balón, se lo dejo otra vez para Velasco. si quiere dar la vuelta, lo bajan, dice el árbitro que es con falta, no que juegues la acción, y sale San Diego buscando el contraataque. Atacan uno y defienden cuatro, y uno de los cuatro es justamente. Lafarge, que agarra el balón y lo revienta hasta donde caiga. Este balón llega para el arquero Roch y se calman otra vez las cosas. El famosísimo jugador francés que la verdad tuvo un, excepción, un, un partido sensacional la semana pasada, la verdad, una muralla. Este joven jugador que tuvo un eh, momento en la, en la liga española, en el Getafe, que es el más sonado, el más, el equipo más. Este, visto de, por parte de ese jugador y ahora está aquí presente en el Valley United. Y viene San Diego una vez más, ahora por la y por la derecha, tratando dentro de los dos equipos, mejor se recula y se viene otra vez para la izquierda, la tiene aquí el número 7, quiere Areola buscar su, su suerte ahí con el tiro, pero es balón rebotado, sigue siendo balón de San Diego. La sacó muy bien Cáceres, el paraguayo Samuel Cáceres, que en el partido pasado, si mal eh, no recuerdan amigos, casi se nos iba del partido en una jugada muy muy peligrosa, donde nos comentaba que, que no la vio, que no vio el, el, ahora sí, sí el, el, el jugador ni el balón, pero pues ahora sí hace lo que hace como defensa, tratar de, de que no pase el delantero. Exactamente, otro balón largo que busca San Diego, que como igual como el primer partido, estaban buscando mucho por arriba, mucho ataque, balón filtrado, balón uh, pasado en la defensa, y hasta ahorita no, no les ha resultado de esas de esas jugadas. Uh, pero hay que tener mucho ojo porque en una de esas que agarren desprevenida la defensa, como aquí que se estaba complicando ahí a, a abajo, pero bien se apoya con sus compañeros de atrás, ya la tiene otra vez en sus pies, Javi Olmedo, portero, españ eh, portero español que no ha recibido ni un gol en esta temporada, Rafa. Sí, la verdad, supresivamente, bueno, más que el del de de el partido inaugural, no que recibió nada más el, 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 el gol. Pero de ahí en fuera, un portero con mucha experiencia, con mucho ámbito del fútbol eh, futbolísticamente. Lo que me gusta de, de, de él, Dani, es de que la comunicación que tiene con sus jugadores, no nada más con la defensa, sino también con la media cancha y delantera, cómo les grita, cómo les dice. Y eso, la verdad, a mí se me hace una herramienta excepcional como portero. eh Así es, tiene que mandar el liderazgo desde abajo. Y aquí el que tiene el liderazgo es el mismo uh, Contreras, que tiene el balón, se lo deja ahí para. Le rebota y se la quiso regresar bien, pero esa no, no lo iba a. A alcanzar el argentino, Seba Contreras, ese balón y sigue siendo propiedad ahora de San Diego, que viene para atrás y controla las acciones desde su sector defensivo. Así es un jugador también, eh, Sebastián Contreras, que estuvo militando en la USL One y también en la USL. Entonces también tiene ya un poquito de experiencia aquí en el fútbol americano. Volvieron a robar el balón, quiso jugar balón filtrado, pero no se habló bien con uh, Ricky Velasco. Entonces otra vez sigue siendo balón de los azules. Se está Adeola soltando un poco el más el equipo de Vale y Dani, mandando a tres delanteros, ya cerrando con cuatro en la defensa, tres en la media cancha y tres en la adelante. Eso me gusta, ¿eh? porque entonces quiere decir que el profe Gaitán quiere sacar resultado ¿eh? quiere meter goles. Quiere atacar, es lo que quiere, y con esos tres delanteros, una formación muy agresiva, uh, muy a, a la buena vista de los fans. Les gusta ver el fútbol agresivo uh, para mí. Yo no sé, tú, Rafa, prefiero un, un partido bien entretenido, un 4 a 3 que un 1 a 0. Sí, no, la, la verdad, no. O, o por lo menos que los, los jugadores muestren fútbol, no, que sea un va y viene, que no sea nada más de que eh, faltas y, 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 y fútbol eh, feo, que nada más estén buscando al, al contragolpe, no, que sea un fútbol bonito, que sea un va y viene, que, que, que haya jugadas de peligro, que haya muy buenas jugadas individuales por parte de los jugadores. Ese es el fútbol que queremos ver. Y aquí el fútbol que está mostrando algo muy defensivo. San Diego busca, buscando retener posición del balón, buscando agarrar, armar una buena jugada y cuando no mira nada, no tiene miedo de jugar para atrás, no tiene miedo de uh, recular y, y resetear todo su ataque con, siempre y cuando tenga el control del balón y ahorita Vale a lo que se les va a probar es la paciencia, que a ver si pueden re, uh, tomar el tiempo para robar el balón y hacerlo bien y no desesperarse y marcar faltas innecesarias. Así es, mira, ya vemos que Valiunari de alguna manera se está cansando, ya no, ya no, ya no quieren esperar al, al, al Bion, ya quieren meter un poco más de presión, porque eso le ha, le ha, le ha ayudado bastante, Dani, en los últimos partidos, la presión que pone el Valiunari al, al frente, eso le ha ayudado bastante en que el equipo rival nada más la, se deshaga de la londa a lo, a lo tonto, y eso tome ventaja el Valiunari para de alguna manera contraatacar y, y generar jugadas de peligro. Aquí cuando estamos mirando que el árbitro marca una falta, que la pierna muy elevada del jugador de San Diego... Uh, piden tarjeta, obviamente, a los jugadores de Valley United, pero el árbitro no la da. Digan, hay que seguir jugando. Y ahora es Samu Cáceres con el balón. Levanta la cabeza. El experimentado defensa lo quiere mandar largo. Y ese balón es peinado, va a salir hasta las manos de... Benjamín Roche que le metían presión pero con toda la calma del mundo Sale jugando con su defensa por la derecha a ver si aquí pueden armar algo de ataque Levanta la cabeza y ahora sí marca el balón largo Va a votar a ver con quién es el que se le queda Bien la defensa de Valley United Piden falta a los de San Diego, dice el árbitro Hay que jugar y hay que seguir con estas acciones Hubo un poco de, de roce, ¿no, Dani? Yo siento que es como que... Mañosamente, no sé si el 17 de alguna vez se... se, se encajó con los demás jugadores para de alguna manera mostrar que lo están empujando y, y caerse para la falta y marcar lo que es un penal. Pero el árbitro la marcó ahora sí como, como, como si nada, como si vamos a seguir jugando, no pasó nada, no se vio tan, tan aparatosa y vamos a ver qué, qué, qué trae el, el conjunto de San Diego. Otra vez Ariola con el balón, la quiso dejar, pero no se habló bien. Ahora viene, parece que es Cáceres con el balón, levanta la cabeza, es Contreras va Contreras no tuvo nadie dentro del área. Se viene para atrás con Danny Lines. Vuelve otra vez con Contreras. Levanta la cabeza, manda centro con la pierna izquierda. Se este balón es balón Sigue dividido dentro del área. Suben dos. Es elías que tiene el balón la izquierda. No lo quiso tirar. La tiene Ricky. Ricky levanta la cabeza, está dentro del área. Busca mandar centro. Ahora sí lo hace. Pasado el centro viene para el tiro gol. Gol ¡Del pasado no pudo agarrar el balón y ahí estaba en el momento oportuno Ricky Velasco para marcar el 1 a 0. Así es excelente centro por parte de Facundo la verdad nunca estuvo nunca perdió el balón siempre estuvo ahí por parte de un mal rechace de la defensa la mete ahora hacia el área chica y Ricardo Velasco donde tiene que estar como delantero al minuto 59 59 mete el primero del del, del tanto lo que comentaba Dani eh, el profe Gaitán quería sacar ya el resultado Yes, y lo estamos viendo los resultados ¿eh? a los 59 donde de cae el invitado de esta fiesta futbolera cae el señor gol y rafa un gran uh, un gran peso se le levanta de los hombros de de Velasco que ha batallado sus últimos partidos Ha tenido oportunidades Algunas por el portero y algunas por la suerte No les ha caído la suerte de, de él anotar Y con esto abre su marcador personal A ver si con esto le agarra la confianza De ir por otros más Así es, mira, vemos ahí da, Danny Dainez jugando con Contreras De alguna manera Contreras mete el centro Mal rechace de la, de, de la defensa Después, el mismo Ricardo la vuelve a pelear Se la pasa a Facundo Facundo con tiempo y todo se acomoda y la manda ahora sí al área chica, donde, donde Velasco, la verdad, no pierde el balón, no pierde lo, lo, ahora sí, el, los ojos al balón y mira, se mete. En la área donde necesita estar el delantero, la midió mal el portero. Bastante mal. Tiene, tiene la mitad del gol, yo se la pongo también culpa al portero por no, no medirla bien. Y atrás, dentro del área chica, jamás te debe de cabecear un delantero. Y qué bien por este gran jugador, Velasco. La verdad que lo ha, pele, lo ha peleado tanto, tiene hambre de gol, y hasta que por fin se le hace en este partido contra el avión de visita. Él hace su, el 1-0 el, el Y vemos que hay cambios por parte del equipo de Bayonares. Salió Sebas Contreras, salió Nico Gaitán Entra Jeffy, uh, Jeffrey Otu Y entra también el número 42 Coloco de alguna manera para reforzar la media cancha Mandar a ver si pases filtrados Para Jeffrey Otu, porque ahora sí Veo que el profe Gaitán y todos sus, sus, sus auxiliares De alguna manera quieren tomar ventaja De la defensa, porque están cometiendo errores Para que entonces Jeffrey Otu entre Y de alguna manera aproveche esos Errores. Así es, y viene San Diego con la primera tratando de sorprender. Cae adentro Moriño y esa va a hacer falta en contra de Albion San Diego. Así es, hizo cambio también San Diego, metió otro delantero más, se va a volver más ofensivo. Y yo creo que por eso dijo el profe. Ahora es cuando con Jeffrey tú que va a poder aprovechar esos espacios que van a andar dejando el ataque constante de San Diego. Nos esperan 30 minutos, Rafa, de buen fútbol, yo creo. Bastante muy buen fútbol, Dani. Me gusta, fíjate. No creo que de Albion, al menos de que. Ataquen por los laterales, pero por el centro va a estar muy difícil porque Coloco es un jugador muy rápido, es un jugador que roba y muy bien los balones y también. fuerte exactamente entonces y también un jugador que al momento que tiene el balón no se aloca, sino sabe a quién mandarla. Y aparte, oye, tiene a Stephen Elías, tiene a Facundo, son jugadores y mediocampistas rapidísimos. Cuando viene Olmedo para sacar este balón de su territorio, cruza la mitad de la cancha y es cortado por la saga defensiva del Albión. Va a ser saque de banda para los azules. Viene Moriño para realizarlo. Amenaza con ir largo. Lo hace de esta manera. Caen dos jugadores. Dice el árbitro que siga jugando. Esta puede ser buena por la izquierda. Dentro del área. Busca el centro por abajo. No la pudo controlar. Nadie le avisó que vino en defensa. Y lo despoja del balón. Ahora sí dice el árbitro que iba. Hubo un fuera de lugar. Y entonces se calman las acciones y va a salir jugando Albion. Vuelve a tocar la puerta, a San Diego, uh, vuelve a tocar Valley United. No se conforman con este gol. Y Jeffrey Otu ya está mostrando que tiene ganas de gol también dentro de la cancha. Es que, ¿sabes que Dani, amigos? Pienso que ya los jugadores del Valley United están viendo dónde atacar. Ya, ya vieron, lo, ahora sí, eh, el lado. Malo por parte de Albion y es por el lado izquierdo, pero por abajo, Dani. Por Siento abajo, que sí. esos dos defensas que están en el lateral y en y, en, y como, como y atrás. Mira, te digo ¿ves? Ojo, viene Jeffrey Otu con el robo, robo del balón. Ese balón sigue dentro del área. Lo va bueno, siguiendo. Vuelve a robar el, Está dentro del área. Jeffrey. El tiro viene el cortado por la defensa. Y el rebote lo vuelve a agarrar el portero. Pero otra vez, solito Jeffrey Otu. Se hace sus propias jugadas. Roba el balón dos veces. Y por poco cae el segundo de Valley United. Lo venimos diciendo, Dani, amigos, lo venimos diciendo. Mira, eh esa es la segunda llamada. Tercera va a ver, vas a ver que va a querer un gol. Ya, ya pasó en la misma en el, el gol de Velasco, donde la defensa, la verdad, nada más se quedó viendo el balón. A Facundo aprovechó, la mandó al área chica y, y Velasco mete el gol. Aquí vuelve ya a comenzar. Ya son tres errores. Vamos a ver cuántos errores más comete el avión. Hace Dani Lines este saque de manos. El balón sigue dividido entre los dos. Uh, dentro de los equipos y este balón le va a caer aquí parece que es Facundo 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 baila por encima del balón tiene la marcación de uno se va para la esquina Facundo aguanta bien la marcación Bien. Cubre con el cuerpo, viene atrás, Dani Lenn, con el Bien. centro, la saca el sigue el balón dentro del área, la saca la defensa, la Roca hasta donde caiga, y este balón sigue al área de peligro, es Moriño con el balón, se la deja de cabezas pero es interceptado por San Diego. Ahora sí buscan salir con el contragolpe, bajan al jugador y se le ha dicho que no hay falta. Ese balón va a salir y será saque de banda para los blancos. Dani, si no se alinea la defensa de Albión va a caer otro gol, otro más, un tercer gol y aguas, porque entonces ahí el Valinor va a aprovechar y te apuesto que golean. Se puede romper ahí el muro de que tiene defensivo ahí atrás, pero el San Diego sigue buscando el ataque, lo hace ahora por abajo. Lo tienen en la saga de la mitad de la cancha, viene otra vez por arriba. Este balón va a entrar al área, sale para afuera. Dice el árbitro que será saque de portería. Este balón le pertenece para Olmedo. Así es, ahí quiso de alguna manera llegar el equipo de Albión con tres pases, llegando a la recta final de la cancha, pero no fue suerte para el equipo blanco, porque. Porque el Valeriano está bien, ahora sí, estratégicamente está bien parado en la parte de atrás, Dani. Me gusta cómo juegan los relevos. Dani Lines está bajando mucho, está, está muy bien. Sí llega, pero lo bueno que Cáceres le apoya por atrás. Y aparte, ¿Quién lo cubre a Cáceres? Steven Elías. Entonces me gusta esa triangulación, Dani. Eso es, eso es compañerismo y ese equipo. Y Steven Elías, que es el ojo que fuerte la barrida Es el árbitro que fue al balón. Vienen ataca, atacando San Diego. Sigue el jugador de Valle United dentro de a, abajo. El centro a segundo poste. Puede ser buena para recentro. La baja al dentro del área puede ser buena. Tiene la marcación ahí del jugador de Valle United. Se quita uno, viene otra vez. El número seis, va para la mitad de la cancha. De todos los que llegan, Dani, mira, me Y gusta ahora sí eso. se regresaron todos y todos a la defensa. El balcentro para el primer poste bien cubierto y ese va a ser tiro de esquina. Así como lo dijiste, Rafa, cada quien tiene a su compañero a cubrir, lo hacen de manera perfecta, y ahí es donde neutralizan todo el peligro de, Valley, de San Diego. Qué bien, la verdad, que bien por parte de ese equipo de Valle, la verdad, mira, Laines estaba encarando. Lo apoya Stephen Elias, Después entra Cáceres. Entonces, y después, eso fue en el lado de, izquierdo de, de nosotros. En el lado derecho vuelve a pasar lo mismo. Por eso el rebote y, y por eso cae el tiro de esquina. Qué bien por ese equipo de Brian Aquí puede ser buena para el empate. Están cuatro dentro de área, Cinco dentro del área. Cuatro dentro de la misma portería de Javier Omeido. Jugada prefabricada. Viene el centro cerrado. Primer poste. Bien cortado por la defensa. Ese balón sigue rebotado. A ver quién es el que lo va a agarrar. Va a ser el mismo San Diego. Abre para la izquierda. Viene el centro de primera. La quiere bajar con el pecho, es el, uh, parece que el pie bien alto no dice nada al árbitro, la pelota sigue su rumbo, controlado por San Diego. Se ve, que como que Coloco abajo. que iba a dar una apartada a dije, hijo, ya va a sacar tarjeta, pero no. Sí, lo, logró pegarle al balón, que es lo bueno, que con eso es lo que se salvó. Balón largo, cortado bien otra vez por la defensa, sigue siendo Coloco el que gana arriba otra vez, pero... San Diego vuelve a recuperar. Están por la derecha, puede mandar centro, lo hace de esta manera. Pasado segundo poste, la baja dentro del área y ahora sí tiene que venir para atrás. Sigue la marcación defensiva. Parece Dani Laines. si bien es el Dani que gana el balón, limpia la zona, se quita el primero, puede apoyarse y mejor revienta balón para afuera y los de Bali empiezan a salir del área. Bien que lo saca ahí, Javier Olmedo y vuelven a recuperar en la media cancha los de San Diego. Pero mira la cobertura, Dani, vol volvemos a lo mismo. Y hay que remarcarlo. Cómo Daniel Lainez tenía. Ojo ahora que sí. pasa entre tres puede ser de peligro viene el centro punto penal no había nadie de San Diego para rematar bien Daniel Lines para sacar ese balón de peligro lo sigue teniendo San Diego otra vez me decías Rafa. Sí mira Daniel Lines encaró bien muy bien pero quién llega para apoyar Facundo entonces eso me gusta del profe Gaitán, que de alguna vez le está asesorando a los jugadores ayúdense. Ojo que viene otra vez San Diego por la derecha viene poste segundo poste bien cortado el centro ahí por la defensa ese balón va a salir tiro de esquina para San Diego, a ver qué, cuál es la jugada que hacen esta vez. ¿Qué dice el francés? Yo no me arriesgo, yo me barro y la saco. No pasa este balón. Otra vez, buen partido que está dando Lafarge, como siempre, bien seguro ahí abajo en la defensa, con sus compañeros, con su portero. Si no puede controlar el balón, hasta donde caiga la roca. Así es, no, la verdad que esta defensa eh, del Valle era como una piedra, eh. Viene el centro, ahora sí, manchón penal. Suben dos por él. El balón sigue controlado dentro del área. Ahora sí la sacan la defensa de San Diego. No ha podido debajo, eh? salir, eh? no ha podido salir de su propio territorio los de Valley United. Y, y ya ahora sí escucharon. lo hacen. Te este te puede ser bueno. Ataca uno y defienden tres. Ya la, se aporta uno más para el ataque. Sigue siendo solo el que viene Jeffrey Otu. tú tiene que recular, tiene que pisar el balón. Lo hace buena, pero bien le sacan el balón y tiene que ir para atrás con Moriño. Levanta la cabeza Morillo. Viene por abajo, parece que es Gil con el balón controlado, lo despojan del balón y ahora sí sigue controlando los de San Diego. Vienen triangulando, quieren puchar uno con el otro. Falta, dice el árbitro, y ese balón va a ser para los jugadores de San Diego que buscan todavía el empate. Y ojo que se están agarrando con Coloco ahí, Coloco cuidando el balón y muy agresivo este jugador de San Diego, número 13, Gárraba. Gar la barra, sí, no, no 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 sé de qué pelea. Si sí, pues, el Coloco no, no, nunca le estaba estormando, nunca estuvo surgiendo para quitar el balón. El fácil número 13 tenía que haber dado nomás la, la, la vuelta a, a Coloco para agarrar el balón, pero pues ya sabes, siempre hay que echarle la crema a sus tacos. no A todo esto, hemos llegado ya a minuto 68 del partido. Sigue ganando valley United 1 a 0 con gol de uh, Velasco al 59, este, es el primero situación. de la temporada. Qué bien, parece un gran jugador. La verdad, que un jugador que empezó con este proyecto, Dani. El profe Gaitán siempre le dio la esperanza Siempre le da confianza y mira, eh, ya está respondiendo Y es lo importante Cuando a un atleta se le da la oportunidad ahí es en el atleta para poder Aprovecharla y Etra, eh, hablando de aprovechar lo que quiere hacer ahorita San Diego, que viene balón filtrado. Buena la vuelta al tiro de larga distancia. Se, se, se va, lo vigila nomás Olmedo que se pasa por su portería. Sigue 1 a 0. Seguimos ya casi llegando al minuto 70. Está tocando la puerta San Diego. Ya van varios minutos que no hemos mirado un ataque de Valley United, Rafa. Sí, siento que no sé si a lo mejor el Valley United se cansó por unos 10, 15 minutos. antes que, que tomó ventaja el equipo blanco, el equipo de Albión, que tuvo varias llegadas. Pero ahora sí la defensa, la verdad, viene eh, bien, bien, bien. Y aquí entre todos se empiezan a mirar, parece que va a haber cambio, estamos mirando cuáles van a ser las posiciones nuevas, parece que va a ser doble cambio el entrenador de San Diego tratando de agarrar respuestas, tratando de empatar este partido para irse con un por lo menos uno a uno en este en, esta, en este partido. ¿Vale un aire, Rafa? Sigue invicto todavía en el torneo. Sigue invicto, así es, dos cambios por parte de Albion, sale este, Cabrera, Carrera por parte de Arriola, perdón, número 7, y también sale. Porra por parte del número 3 de Albion y entran dos cambios ofensivos, Danis, que, que entonces aquí ya vio el, el, el profe, el entrenador de Albion, que dice que si el profe Gaitán también va por el todo, por el todo, también él no se quiere quedar atrás. ¿eh? Ahora parece que van a andar atacando con tres delanteros fijos arriba, los de San Diego. Poquito arriesgado, Rafa, pero el que, nadie, el que no arriesga, no gana nada. Exactamente, como dice, no, el, el, para ganar, no, 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 no defenderse. El mejor ataque de la la mejor defensa es el ataque. Exactamente, sí. y es ahorita lo que está tratando de hacer los de Val los de San Diego que ahorita controlan el balón en la saga defensiva. Lo tienen triangulando, lo tienen moviendo, lo tienen pasando pero en su propio territorio. Si quieren hacer gol, hay que adelantar líneas ahorita, pero Jeffrey Otu está siguiendo con la presión, siguiendo con uh, con la marcación ahí para ver dónde puede interceptar. Cae un jugador de San Diego, dice el árbitro que no hay nada. Será saque de banda para los de Valley United. Vamos a ver ahora sí cómo se contempla el equipo. Ya no está comprando faltas el árbitro, ¿eh? Como que ya se calmó, ¿no? O, o ya sé que también el partido se calmó, Dani. Yo pienso ya no ha habido tantas, uh, ahora sí, entradas muy fuertes. Yo pienso que ya hubo una, una plática, ¿no? Por parte de ambos equipos, ambos conjuntos. Y ya al parecer entra a ver un cambio por parte de de Baleonares. Sale Steven Elías número 23. Y va a entrar la muralla Kyle Nelson. No, no es cierto, Kyle, perdón. Buen partido de, de Elias ahí que hizo, hizo lo necesario para ayudar en la defensiva. No tanto el ataque como lo hemos mirado en el pasado. Pero es exactamente lo que necesitaba de él ahorita el profe Gaitán. Buen partido de este joven jugador cuando ahorita viene otra vez Valley United. Puede ser buena. El balón filtrado pero bien controlado ahí por la saga defensiva de San Diego. Si no, ahí estaban un uno contra uno con el portero. Y ataca otra vez San Diego. Viene con el contragolpe por la izquierda. Puede ser buena con este número 19. Se quita el primero. No puede con el segundo. Y lo despojan del balón los de Valley United que ahora atacan por la, la mitad de la cancha. La tiene Gil, que la manda por arriba otra vez, con Jeffrey Otu, queriéndose ganarle a uno. Pide en mano, dice el árbitro, que no había intención de, de la jugada. Bajan ahora al jugador y ahora sí va a hacer falta. Y parece que tarjeta María para el jugador de Valley United. Así es, entró para rectificar el número 15, Gauss Mitchell, mediocampista de 24 años, muy joven ese gran jugador. Y tarjeta María para el 24 joven jugador, Facundo Facundo Canete. Facundo, que ha dado buenas apariciones aquí con Valley United, ah, le ha resuelto jugadas para el profe Gaitán aquí en la mitad de la cancha y ha aportado bien al ataque. Y cuando vemos ahí que también se está levantando Luis Gil de la jugada, ah, miramos aquí la repetición, si sí, le pega atrás, le pega sin balón, sabía que era falta, que ahí iba a cortar las acciones. Uh, falta innecesaria en mi opinión, pero pues así seguimos con las acciones. Así es, Dani, es que mira, faltas en la media cancha, pues no, 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 hay tanta la necesidad, no hay tanta la urgencia, ¿no? Porque apenas como que están haciendo la jugada, entonces de alguna manera, pues este aquí quisquillosamente el, el jugador Facundo Canete, pues enfrente del, del árbitro, ahora sí le, le da la pataya, le, le la patada en el, en el, en, el, en la pierna de, de soporte, por esa razón, pues sí se vio un poco aparatosa. Y ahora reanudan las acciones, esta vez balón largo, piden fuera de lugar, pero ese balón ni lo van a poder alcanzar. Salió de la cancha y ahora sí marca la segunda asistente, eh, que sí efectivamente fue fuera de lugar, que ahorita lo va a hacer Javi Olmedo. Y los de San Diego ya están desesperados de que los de Bali están haciendo mucho tiempo ya en estos últimos uh, minutos, que es, es tiempo valioso para los de San Diego. A tiempo que ya quieren que se oscurra rápido los de Valley United para terminar con este 1-0. Bastante, ¿no? Y es que también están enfrente de su afición, Dani, y aparte también que este equipo de Albion pues, perdió contra el mismo Valley United en el, en el primer partido de, de, de temporada. Entonces, no se quieren ir ahora sí con dos eh, derrotas con, con este equipo del Valley United, con este equipo de Azul y Oro. Quieren sacar por lo menos el empate. Y mira, algo pasó, que sale Luis Gil lesionado. Estas son alarmante noticias, Dani, porque Luis Gil es un buen jugador, un mediocampista que te puede jugar también en la delantera, entonces esto lamentablemente trae alarma para el equipo de Balinario. A ver quién es el que entra en su lugar cuando estamos mirando en pantalla, a Samu Cáceres, uno de los grandes ahí en la defensa, junto con el francés Lafarge, que no la han podido ganar en este torneo todavía, y estos dos son realmente una muralla ahí atrás en el sector defensivo del Profe Gaitán bastante no bastante Dani, mira y platicando con y hablando de murallas mira nomás quién viene número 14 mi favorito y en este Kyle Nelson que la, los, los partidos que ha jugado Realmente es el que primero empezamos a mirar como una muralla ahí atrás en la, el en la sector defensivo, jugador que no nomás gana todos los balones aéreos, sino que se aporta también al ataque y esto puede ser bueno en términos de contragolpe para los jugadores de, uh, de Arizona. Y también estamos mirando la despedida de Ricky Velasco, buen partido de Ricky, aparte de que metió su gol, metió uh, presión uh, que constante ahí en, la, en el ataque de Valley United y sí, parece que también el que abandonó lesionado fue Luis Hill. Así es, y entra a la cancha el número 9, Alexander Tejera, delantero de 26 años estadounidense, con historial en el Siena Saints y también sale de la academia del New York Red Bull, como una experiencia en la, ahora sin sí esta academia del gran equipo de la MLS. Y entra nuestro, bueno, lo personal, mi jugador favorito, en ese número 16, defensa de 25 años, que como lo mencionabas, Dani, una muralla. Te dejo, Dani. Y ahora viene Valley United tratando de robar este balón que iba amenazando con, área, con la destino del área. Lo tiene que reventar hasta donde caiga la roca y este balón va a ser para Valley United en saque de banda. Se acomodan todos los defensas ahora. Saben que viene peligro, saben que los de Valley han estado esperando una oportunidad otra vez para atacar al portero Roche, que ahorita no ha tenido acciones en estos últimos 20 minutos. Hace este. Cambio uh, rápido, Morillo. Este balón sale del área y es controlado otra vez por los defensas de San Diego, tratando de robar a Facundo. Pero este balón va a salir largo para los de San Diego. Dice que el árbitro que lo para en la jugada con falta y efectivamente tiene otra tarjeta en la mano. Híjole, a ver para quién va a ser. Está mirando para atrás, a quién está siguiendo. Ni parece que es de Lafarge el que cortó ese ese esa jugada. Esta sí, Rafa, yo te digo que no es innecesaria porque si se iba, se iba solo contra el portero. Buena falta en la mitad de la cancha cuando atacaba Valley United. No quería dejar sola la, la saga de atrás. Buena falta de táctica. Así es, ¿no? Y si lo está parando Lafarge, la verdad, entonces, ¿qué quiere decir? Que era como el último, no, el último hombre y ya se iba a escapar el jugador de San Diego y eso podría haber causado lo que es el empate de este partido. Este balón lo pierden en, la en, uh, en ataque los de San Diego, la cubre bien atrás a uh, Morillo y será saque de portería de Valley United. Así es amigos, queremos comentarle que esta es la primera aparición del joven jugador número 15, Giles Mitchell. Eh, ahora sí se perdió los primeros dos partidos por una lesión, pero ahora sí ya el profe Gaita nos está tomando en cuenta. Vemos que es un jugador que estuvo también con este proyecto del principio de, de, de Valley United y ahora reaparece y hace su... Su, su debut oficial aquí en la temporada 2022 del, para, el, para el Valley United un mediocampista Dani que también nos gustaba mucho también porque lo ponían como prueba, como centro delantero, entonces eso está muy bien para el equipo de United. Bienvenido Mitchell a esta temporada de Nissan de Valley United. Se encuentra en la cima de la división aquí, siguiendo invicto y tratando de mantener esa racha. Fuerte la falta que vimos abajo. El árbitro para las acciones tarjeta. y a ver si va a sacar también tarjeta aquí. Bien, que le dieron abajo al jugador. Parece, para, no alcanzo a ver qué, quién es el que está abajo. Siento que Facundo, ¿eh? Se hace que es Facundo. Lo, lo quieren levantar a fuerzas, pero es que no, realmente sí le llegaron bien abajo, le, le llegaron bien fuerte. Sí, y aquí yo pienso que el árbitro no va a sacar tarjeta, quiere llamar la atención al jugador, se la está perdonando Dani, y eso no pienso que está parejo, ¿eh? Porque la falta que hizo la First, la falta que hizo Facundo, ahí sí le sacó tarjetas. Aquí en, esta, en esa falta aparatosa, una entrada muy fuerte no saca la tarjeta ¿eh? aquí va la repetición y sí si es Facundo el que le pegaron es que sí también está bien de que el jugador retrocede las piernas al, al último segundo yo creo que por eso se escapa de la tarjeta pero el golpe sí fue fuerte y sin balón entonces ah, es algo a la descripción del árbitro que no hubo para suficiente para la tarjeta pero sí para parar las acciones y duro el golpe ahí para el jugador Facundo sí, y qué reclama el, 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 el entrenador vámonos se va se va una tarjeta roja por parte para el director, director técnico del, del conjunto de, de San Diego, algo está pasando. Ya empezaron las discusiones también con el profe Gaitán, eh, mira. ¿eh? Es que como tú decías, ¿qué, ¿qué es lo que quería? Le marcaron lo que, lo que miró, que era un, un golpe fuerte abajo. Totalmente innecesario estas acciones del técnico, que si es para él, pues deja a su equipo ahí con sus auxiliares, tarjeta roja directa, algo que no hemos visto en este, en esta temporada todavía, especialmente para la banca, Rafa. No, y especialmente para nosotros en esta transmisión, Dani, nunca habíamos visto una... Bueno, la, la, la previa fue, ahora sí, para Sebas Contreras, no sé, si está mal, no sé si mal recuerdes, en el partido contra Phoenix Rising. Pero ese fue doble amarilla, no... Exactamente, no... sí, no fue roja directa, estás está en lo correcto, pero aquí sí, roja directa para... Ahorita les confirmamos, yo, a mi punto de vista, al parecer, es para el entrenador de San Diego que está dando las últimas eh, modificaciones. Aprovechando antes de que se vaya. Sí, sí, <laughs> aprovechando, y eso está... Para él está perjudicando porque está ahora sí perdiendo el tiempo, ¿no? Así es, ya estamos llegando al minuto 80 del partido la corrido. 40, minuto 35 de este segundo tiempo. Y para mí, Rafa, se ha perdido bastante tiempo en esta segunda mitad, por lo menos 5 minutos. Y a ver si lo repone todo el árbitro para el final. Vamos a ver qué tan justo es el árbitro, porque mira, este es, este es tiempo perdido por parte de Albión. No es, no es tiempo perdido por parte del Valle United, entonces yo creo que aquí no no creo que, que, que vaya a dar un tiempo más. ¿eh? Que no que no vaya a poner todo lo que se ha perdido. Y es. Casi nunca lo hacen, ¿no? Con que es algo razonable, con eso estamos felices. Así es. Y ojalá. ahora sí, se vuelven las acciones de en, la, en esta fiesta futbolera. Viene el centro largo, el vértice del área. cae, un jugador de San Diego, parece que pudo haber sido choque de cabezas. Viene el árbitro a revisar, y esto, pues esto, esto sí es bueno, que con los choques de cabezas con esto no se juega. Hay no, que re revisar bien el, el jugador que parece que es Jacob Hout, el que está abajo. No, es que mira, este tipo de jugadas, Dani, donde los dos jugadores van al remate de cabeza, la verdad es es un 50% que te puedes ahora sí lesionar. Si, todo depende ahora sí quién cabecea, Dani, quién dé el golpe primero. Y aquí vemos que el jugador de San Diego fue el que recibió este, este cabezazo. ¿Eh? Estamos mirando repetición, pues ahí ya, ya estaba abajo el jugador. No se miró. Y el mismo Kyle Nelson se, se duele también de la cabeza, pero obviamente aquí el que lo llevó peor fue el jugador Hout, que sigue abajo y lo están atendiendo ahorita los médicos de San Diego. Aprovechamos ahorita, Rafa, para mandar los saludos a todos los que nos están mirando de la página de YouTube aquí en Valley United. Muchas gracias. Thank everybody for watching here on Valley United's official uh, YouTube page. Leave us a comment of where you're watching the game, uh, whether it be here in the Valley or out there in San Diego following the team. Muchas gracias por el apoyo que nos brindan a todos aquí, no nomás al equipo, sino que al equipo de Arizona Deportiva. Así es, también, para, también invitarlos a todos los que nos ven en esta transmisión. Que no se pierda nuestro programa deportivo Arizona Deportiva todos los jueves, ya con este nuevo horario a partir de las 7 de la noche y también Toro Racing a continuación después de Arizona Deportiva entre las 8, 8 y media. Entonces, nuevo horario, nuevos este, proyectos para este gran... Eh, programas deportivos y también el podcast de Valley United todos los martes a las 4 de la tarde donde ahora sí repasaremos el resumen, platicaremos de próximos partidos, tendremos entrevistas y ahora sí el toque que se le da al Valley United. Entrevistas exclusivas que nomás mirará aquí con nuestro equipo en el Valley United podcast y aquí viene otra vez Valley United, es el mismo nuevo ingresado Michel que trata de robar balón, le causa los problemas a los defensas y ese balón va a salir, va a salir para Valley United en términos de saque de banda. No están felices los de San Diego, pero es... Que el mismo eh, Mitchell fue el que robó el balón, fue el jugador vivo ahí que miró su oportunidad y lo está aprovechando. Muy rápido, muy rápido este Giles Mitchell, número 15, que entró en este segundo cambio. Muy rápido, por eso mira qué bueno que con esa jugada causó lo que es el, el la presión y ahora saque de manos por parte del equipo de Valle que la va a mandar Lines Ahí Dan Lines amenaza con ir hasta el área, lo hace de esta manera, balón filtrado para atrás, esa. el tiro, gol. gol. ¡Gol! Perfecta la jugada, marcada y practicada desde el entrenamiento. Balón peinado para atrás y es el mismo delantero del, de Tejera que le agarra el balón, la mete al, al área. 2 a 0 para Valley United. Qué bien, qué bien, qué excelente jugado por parte del Valley United, equipo azul y oro. Qué bien, ahora sí, por el jugador Alexander Tejera donde ya se estrena también con la casaca azul y oro, mete el, el segundo gol de este partido al minuto 84 por parte de un saque de mando del español Laines, la, eh, un mal rechace por parte de la defensa, no la piensa dos veces, es gran jugador, y así como viene, se gira y la mete ahora sí para marcar el segundo gol de este gran partido. Y ahora viene el árbitro con lo necesario, pues la celebración, se saca la camisa, obviamente necesita la tarjeta amarilla, pero a Tejera no le importa, ha marcado su primer gol la temporada, ojalá y el primero de muchos, Rafa ojalá y también para Ricky velasco la verdad que grandes jugadores que ahora sí tienen hambre de ese de ese gol tienen hambre de, de, de ser exitosos en este partido y especialmente para el conjunto azul y oro le faltan cinco minutos al partido, más lo que agrega el árbitro. San Diego amenaza con irse todo para enfrente y el Valley United con estos contragolpes. Parece que hubo falta ahí. Antes de la falta dijo que fue fuera del lugar del jugador que venía retrasado de Valley United. Se, re, se van a reanudar las acciones con el, uh, el equipo blanco tratando de ma mandar otra vez un ataque. Seguimos ahí con el técnico. Parece que la roja sí. no fue para él, ver, Rafa. Sí, lo, lo que quería contar los jugadores, nomás que las cámaras ahora sí nos, nos están jugando un poquito mal. Está ahí el profe, lo vemos de, la, de camisa azul con corbata dorada vamos a, a, a contar ahora sí cuántos jugadores hay por parte del conjunto blanco. Ojo que vienen para el área. Bien que la baja dentro del área se quita uno, el tiro. Uh -huh. Javier Olmedo jamás iba a llegar a esa esquina, miraba, vigilaba con ese balón, amenazaba con entrar en la esquina, pero bien que se va por afuera. Estaba tocando la puerta, estaba amenazando los de San Diego Albión Seguimos 2 a 0. No hombre, qué riflazo, Dani, amigos, por parte del número 19 Malanga, la verdad que no la pensó dos veces, así como venía con de, de zurda la, la, la conecta, un riflazo, la verdad como tú dices, el, pro, eh, el, jugador, el portero Javi Ormiedo no iba a llegar a esa jugada, iba al ángulo, al primer poste, la verdad que qué riflazo de este gran jugador. Los mejores porteros con la pura mirada sacan el... El balón, Rafa. Lo iba a sacar con rayos X, ¿no? Y es exactamente lo que hicieron aquí para mantener todavía su marca en cero. Balón sigue dividido para enfrente. El balón va a rebotar y va a llegar hasta abajo con el arquero Benjamín Roach. Ya fue vencido dos veces y quiere ayudar a su equipo otra vez, por lo menos marcar el primero para tratar de agarrar una ventaja milagrosa aquí de este partido. Pero siguen los de Valley United tratando de meter presión entre dos jugadores. Se complican la salida, la defensa de, de la San Diego, pero ahora sí entre los dos buscan salir. Pierden el balón. Y es el mismo Michel que la tiene Lo bajan a Michel, dice que el árbitro que es con falta Efectivamente será balón Para los azules y dorados Esta puede ser interesante para los atacantes De Valle United Y mira Dani, estaba contando el equipo a, a Blanco Y la verdad hay 10 jugadores junto con el portero <coughs> Perdón, siento, entonces sí Fue un, un, un jugador que expulsaron por parte De, 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 de Albion Y fue el mismo que le entró con los pies Para arriba este, con la entrada fuerte a, a Facundo Canete. Entonces fue, entonces De el sí fue a apoyarse con su auxiliar que le dijo de la jugada que tal vez no lo miró. Y ahorita estamos mirando a Javi Olmedo que se tiende dentro de la cancha. Van a tener que entrar los médicos a mirar, a ayudar. Parece que está agarrando la parte posterior de la pierna. Uh, puede ser algo de. De, pues de preocupación para el número, para el primer portero de el Valley United, jugador de muchísima experiencia, no lo pueden perder a este jugador, Rafa. Sí, mire, vemos aquí la repetición de la entrada también, donde lo tijerea Al número 20 a Gauss Mitchell. Entonces ahí se marca la, la falta y también, pues ahora sí, con experiencia, ¿no? El, el portero español de alguna manera tratando de ganar unos cuantos minutitos para que ya se vaya con la victoria y otra vez quedar invictos en esta temporada el equipo el equipo de Valley United, ¿eh? Es Dani Lines que se pare sobre el balón. Y son cinco los jugadores que lo rodean, tratando de ayudarlo. A ver si pueden hacer algo con esta jugada. Ya hemos llegado al minuto 87. Cuando estamos mirando, qué bien la baja ahí Tejera. La, se la queda en su pierna derecha, que es la pierna fuerte. La meta donde el portero jamás iba a poder llegar a contrapié. Que lo, lo agarra. Uh, nada que pudo hacer el portero. Y marcando muy efectivamente el 2 a 0 para valle y Y repito, Daniel, antes que cobren el, t el tiro. Chistosamente, doble, eh, ahora sí, mal rechace en, do, en los dos goles, eh, un cabezazo para atrás que no tiene que ser así y por eso quedan los goles. Ahora viene centro, parecía la justa, la línea del área, nunca llegó a la sección de peligro y Balón lo tiene otra vez controlando la saga defensiva de San Diego. Se apoyan entre los dos. Se les está acabando el tiempo. Les queda dos minutos. Más lo que agrega el árbitro. Está a todos los de Valley United en sus posiciones defensivas. Nomás está Facundo arriba. Junto con el mismo Tejera metiendo presión. Para ver si pueden robar y contragolpear en estos últimos minutos. Balón largo. Bien cortado atrás por el defensor Lafarge. Sí, no la verdad ese gran jugador... Siempre nos gusta nombrar su nombre, igual que también la otra muralla, Samu Cáceres, la verdad que bien juegan esos dos defensivos, eh, la verdad. Ojo que viene San Diego rápidamente, siguen por la derecha, se quita el primero, cubre bien con el cuerpo, quiere ir por el medio pero no se, no se da el pase bien y ahora es Facundo con el balón, Facundo la va, va balón filtrado para... Buscando a Mitchell, pero no, no le dio buen ángulo para correr ahí. Nunca lo iba a ganar ahí el defensa, lo dio con mucha desventaja. Y ahora San Diego busca otra vez la salida rápida. Así es, la verdad que querían atacar de lado lo que es izquierdo de nuestro lado, de nosotros, con, con Giles y con Facundo, pero Facundo sí como que ya tenía un poquito más de velocidad, le metió quinta, mientras que Giles iba apenas dando en la tercera y cuarta. Los de San Diego siguen por la sección de la mitad, buscan cruzar la mitad de la cancha. Lo van a hacer de esta manera otra vez, balón largo Atrás cortado por la defensa, doble cabezazo para sacar todo el peligro de ahí Y ahora sí la mandan a enfrente a ver quién es el que la puede ganar Viene para atrás y la defensa la manda para el portero Donde lo va a poder controlar y salir jugando con las manos Estamos llegando ya al minuto 90 de partido jugado Sigue San Diego buscando respuestas, buscando el gol de la honra Buscando hacer un poquito de ofensiva ahí, pero ya parece que también los mismos jugadores se han rechazado a esta, a esta derrota, Rafa. Bueno, eh, ahora sí, la esperanza muere al último, ¿no, Dani? Entonces vamos a ver en el cuánto, cuánto tiempo da también el árbitro, hay que ver. Yo pienso que va, se, va, se va a dar unos 5 a 6 minutos, ¿eh? Bien abajo, Kyle Nelson sacando ese, ese balón, va a ser saque de banda para los blancos. Buscando este último ataque, viene para abajo Haupt que lo hace de esta manera, parece mal saque, dice el árbitro que lo miró bien en sus ojos, sigue San Diego, levanta la cabeza, tres dedos, se la manda para en medio, ahora sí, buscan buen sombrerito que hizo para retener el balón, cubre con el cuerpo, lo tumban al jugador y ahora sí es falta en contra de Valley United, esta es buena para hacer las cosas interesantes para cerrar este partido. Están pidiendo barrera, están los uh, jugadores poniéndose listos. Saben que esto se practica en la mitad de la semana para estos momentos, cuando se necesita un gol, cuando se necesitan unas acciones importantes. A ver cómo lo resuelven. Y va el número 8 de Albión, Puga de, de derecha. Vamos a ver, se me hace como que le va a querer tirar a la portería. ¿eh? No, no, no siento que la vaya a dar de centro. Está un, 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 el balón casi en la media cancha. Ojo que sorprenden aquí por abajo, balón filtrado abajo en la área. Era balón centrado por abajo, me hubiera gustado más por arriba, Rafa. Yo no sé qué quiso hacer ahí, um, tratando de meter el balón a, a tierra, bien cortado por la defensa de varios. Otro United. mal saque. Y hay dos balones en la cancha, yo creo que con eso se salvan del mal saque. Hasta nos ayudan, los baloneros, hasta ayudan al Valley United, eh, uh -huh. para de alguna manera atrasar un poquito más el tiempo. Y ahora sí va amenaza con ir largo, jugador Haut. Tratando de meterse al área. Lo hace de esta manera. A espaldas de la portería. La agarran. Esta puede ser buena para tiro. Vámonos. Strike. <laughs> Le mandó. No agarró nada en ese balón. Y ahora viene Moriño que roba bien. Moriño levanta la cabeza y pisa el balón para agarrarla Y bien lo bajaron con falta Y va a ser tarjeta, no dice el árbitro La pura falta, con eso resolvemos todo Pero bien Moriño para salir con balón controlado Sabiendo dónde pisarla Y sabiendo cómo controlar la situación Es que este grande jugador la verdad que nos fintó a todos Hasta a mí, yo pensé que iba a agarrar así Segunda, tercera y se iba a echar a correr Pero no, retiene muy bien el balón Hace la finta y ya cuando el delantero eh, No lo pudo defender Pues ahora sí le suelta el manotazo Va a venir Javi Olmedo para cobrar esta falta que puede ser una de las últimas que vemos en este partido. Y si cumplen 90 minutos, Dani. Vamos a, ver, a estar pendientes a cuánto tiempo da más el, el árbitro. Te lo comento, yo pienso que entre unos 5 a 6 minutos, ¿eh? O hasta más. Javi ah, Olmedo quiere todos sus jugadores hasta arriba, los manda a todos, que voy a ir largo, lo hace de esta manera, hasta arriba, manda el balón, este, buscan la, el balón peinado, pero ese es dividido, bajado por Dani lines se lo deja atrás con Facundo. Facundo, balón controlado, la sección de la izquierda se lo deja atrás con Moriño. Moriño no tiene el balón, levanta la cabeza y ahora se va otra vez para arriba. Buscan la bandera y ahora sí lo agarran por la izquierda, centro, cortado y ese balón va a ser. Fuera de lugar es lo que dice el árbitro antes de cualquier cosa, cualquier otra cosa pase. Por el ángulo, ¿crees? Yo no vi que era. Yo tampoco de fuera miré, de lugar de... yo no sé qué pasaba. pensaba miró la que era vendredado. como tiro de esquina. Eso es lo que yo, yo estaba esperando. Pero San Diego viene, no hay fuera de lugar aquí. Uno contra uno puede ser buena dentro del área. Ahora sí se recuperan los de Bali. Sigue el balón dentro Ay. del área, sigue debido del tiro. Cortado bien por la defensa. Sigue el peligro. Aquí se resbala el delantero. Y ahora sí viene, es el mismo Nelson que viene con el balón. No, no es Nelson. Lo baja el jugador, dice que es con falta. Y va a ser la última aquí para San Diego que se quiere apurar. Y queda abajo el, el tendido Mitchell. en el campo, sí. Este, la Ferch queda tendido, pero qué bien, ¿eh? qué bien por, por parte de la defensiva. ¿Cómo, cómo bajaron todos. El mismo Nelson, cómo para de una manera lo que es el balón. Vamos a ver que no la, sea. La Ferch creo que le sacaron el aire con el tiro, porque el, el, el tiro fue fuerte a, a corta distancia. Entonces lo agarraron ahora a quemar ropa. Como las la ¿no? Purge. Aquí estamos mirando repetición de las acciones. Ahí y si sí, lo agarró, sí, le sacó el aire justamente en el abdomen, es donde le pega. Sigue la jugada hasta que no, porque como cualquier defensa, hasta que no pite el árbitro, hay que seguirlas todas. Y ahí miramos a Michelle que mete la falta del último minuto. Ahora sí se repone Lafarge. La última jugada para San Diego parece. Son dos sobre el balón, dos en la barrera y dos a cero que está ganando Valley United en este partido. Vamos a ver cómo, cómo ataca el equipo de Albion con ese centro. Viene centro, cerrado, primer poste, bien cortado por la defensa, ese balón va a salir de la sección del área, van a tener que retroceder y ahora sí salen todos los de Valley United, vienen y meten presión para el arquero, casi le gana las acciones ahí, ese balón va a salir largo, controlado por la saga defensiva bien. y ahora sí viene, no hay fuera de lugar, esta es buena, uno contra uno, Jeffrey termina la, Jeffrey termina la, viene falta, tiene que ser, el árbitro dice que no, dice que no hubo nada, que Jeffrey se está tirando. ¿En sí, qué terminó de... todo esto? Era uno contra uno para terminar las acciones. Y Jeffrey sigue tendido en la cancha. Es que, ¿sabes qué, Dani? Amigos, la alarga el, el famoso jugador de gana, alarga el balón. Por eso ya tuvo que, de alguna manera, casi caerse, casi resbalarse. Entonces, el portero, vamos a ver cómo sale la entrada. Porque siento que no fue tan, 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 tan fuerte. O sea, sí se ve que los, los pies los, 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 los pone arriba. Pero mira, ahí vemos cómo se la alarga. Y ya de alguna manera lo pudo alcanzar. Yo creo que ahí el, el pasto sintético también es, es hizo factor, pero Rafa, no me vas a convencer que eso no es falta. No me vas a convencer. Penal. Sí, sí, sí fue falta, sí fue penal, y es el mismo Jeffrey que lo va a tomar es portero, que en la corrida no del portero es del que yo, yo no sé el portero yo no sé por qué sigue en la cancha la verdad después de y eso sí, ¿eh? esa es tarjeta no tiene que ser tarjeta o amarilla o roja no último hombre jugada jugada clave de gol no hay excusa tuvo que haber sido roja directa pero sigue el portero dentro de la cancha y es el mismo Jeffrey Otu que va a buscar su segundo gol de la temporada se para sobre el balón y está contemplando para dónde ahora sí se viene para atrás el árbitro se asegura que no entre nadie. Uno contra uno. Jeffrey contra Roach. Vienen las acciones. Tres, dos, uno. ¡Otú! ¡Qué ¡Mol! bien! ¡Qué bien! ¡Gol! Con toda la calma, toda la serenidad del mundo, vino, se acercó y marcó. Pase perfecto para besar a las redes. 3 a 0 Valley United. Qué bien, qué sangre fría tiene ese gran jugador de, de gana, la verdad. Yo pensé que le iba a mandar un riflazo y arriba, pero no, mira, con la con la cabeza fría la manda ahora sí del primer poste y abajito, abajito, papá, entonces qué bien por ese gran jugador y Dani, mira, no sé si a lo mejor el árbitro está utilizando la excusa de que ya va a terminar el partido, ya se va a acabar, para que te expulse jugador. Pero las reglas son reglas. Las reglas el libro son es el libro. las reglas y no jamás me vas a convencer que esa no pudo haber sido de tarjeta roja si viene siendo el último jugador, si fuera defensa hubiera sido fuera de volada. Así es. Pero ahí estamos mirando. Pasen las cosas como pasen. El partido está 3 a 0. Ya casi definido todo. San Diego busca el último. Respiro del partido. Tratando de atacar por la, izquierda, por la derecha. Perdón. Se quitan al primero y ese balón va a ser saque de banda para los blancos. Amenaza con ir al área. Lo hace de esta manera. No, mejor se viene para atrás retrocediendo. El árbitro mira su reloj. Está contemplando cuánto más. Hubo un gol, hubo un penal, hubo falta. Hubo de todo en estos últimos cinco minutos. Llevamos el... cinco minutos, ¿eh, Dani? Centro cortado por. Kyle Nelson, que ahora si sí lo manda hasta arriba, lo manda hasta el portero. Y el balón sigue dentro. Ahora sí sale, saque de banda. Otra vez para San Diego. Lo hace de manera rápida. El árbitro sigue las acciones yeah. que deja jugar. Ahora sí marca falta. <laughs> doble empujón otra vez del jugador. <laughs> y el árbitro sigue sin poner. Ahora sí quiere regañar. Árbitro, si por, e, por eso tienes tarjetas, por favor. Por eso tienes la disciplina a tu lado. Hay que usar eso en vez de usar nomás los regaños. San Diego viene a atacar rápido. Se quiso hacer el listo contra Kyle Nelson. No, no le vas hombre. a ganar, Kyle, con eso. No, es que este, mire, este gran jugador, Carlos la verdad que te la sabe jugar por abajo y por, y por arriba bien, ¿eh? Viene el último saque de banda, lo va a hacer largo, va a entrar hasta el manchón penal, centro, segundo, ¡poste! Nadie... ¡Ojo que se le pasó a todos los defensas! El mismo delantero quedó solo, quedó para reventar las redes. Lo último que le faltó, Rafa, es pegarle al balón. Dani, pero nadie estaba, o sea... Yo, yo, yo vi nada más un jugador de San Diego, pero era para que la rematara nadie, nadie, y ya le da por, por terminar el partido. Y con esto dice el árbitro que esta fiesta futbolera ha terminado. 3 a 0 ha ganado Valley United, que siguen Víctor, siguen la cima, siguen los jugadores dándose unos al otro los good job porque la verdad Rafa qué buen jugador han dado todos los los 22 jugadores de la cancha y bien merecida esta victoria de Valley United 100% de acuerdo contigo Dani amigos la verdad tienes mucha razón cada uno de los jugadores como entran al campo si son cambios si son titulares la verdad están dejando el 110% en la cancha que eso se ve muy raro en un equipo y aparte aquí con el con el, con el binario, es un equipo que está empezando de, de, de como nuevo en esta temporada no parece equipo nuevo parece ya un equipo de muchos años con mucha experiencia y qué bien por este equipo, ¿eh? Así es, Rafa. Y con esto nos despedimos. Quiero dar las gracias a todos los que estuvieron con nosotros aquí en la página oficial de YouTube de Valley United FC. Quiero dar las gracias a nuestro productor Osvaldo Franco detrás de los micrófonos ahí y también nuestro asistente aquí Jeremy Griffin que nos estuvo ayudando con la transmisión. Yo soy Daniel Orona, Rafa. Qué buen partido sacamos de ver. Próximo partido viene contra LA Force en casa el próximo viernes. Nos espera una buena fiesta otra vez. Así, es, la verdad que bien contento Dani amigos también. Un saludo para Franco Jeremy también para ti. La verdad que bien por este este gran equipo de, de Valley United que la verdad está mostrando buen fútbol, buena química y la verdad.